Nuestro parque se llama Parque Natural El Gallineral. El 13 de diciembre del 85 lo declararon Parque Natural. Anteriormente a esta fecha, acá era donde se hacían las ferias de San Gil y los paseos de olla. Ya en el 85 lo toma la administración municipal, construye una réplica de la cultura guane y reconstruye unos puentes coloniales que están acá dentro del parque. Básicamente, si tú entras al parque vas a ver es una isla porque está totalmente rodeado de agua. Por una punta nos ingresa la quebrada Curití. Cuando entra al parque se abren tres bracitos que desembocan en el río Ponce. Y acá en este punto donde nos encontramos, que es la plazoleta de la fama, es donde iniciamos un recorrido de aproximadamente 45 minutos. Y en él hallamos reunidas esculturas talladas en piedra. Entonces cada una de ellas es para rendirle un homenaje a artistas que han hecho grande nuestro folclore colombiano. El Parque Nacional de Chicamocha fue inaugurado el 2 de diciembre del 2006. En un principio se dio al servicio el parque como tal, la parte física, y a partir del 2014 contamos con esta majestuosidad como es el Cañón del Chicamocha. Todo esto se integra en un conjunto de servicios que llevan al turista a que tenga un pleno descanso y disfrute de diferentes actividades que solo se realizan acá en el Parque Nacional del Chicamocha. El Monumento a la Santandereanidad es una obra del maestro manizalita Guillermo Vallejo Vargas, y en él se da un recuento de todo lo que fue la revolución de los comuneros. Lo que vemos al fondo es una explosión metafórica que representa lo que fue esta revolución. Todo esto era en contra del gobierno de la Nueva Granada. Con toda la energía, volar con mucha fuerza, te cuento. 3, 2, 1, San Gil es la capital turística de Santander porque es el epicentro de todos los deportes de aventura de Santander. Nosotros estamos cerca de Barichara, estamos a 25 minutos, a 30 de Villanueva, estamos a 5 minutos de Pinchote, a 10 minutos de Curití, a 35 de Charalá, a 20 del Páramo, a 20 del Valle de San José. Por eso se considera el epicentro y uno de los sectores más turísticos en Santander, porque desde acá es donde sale todo el turismo, acá es donde llegan todos los turistas a San Gil, y esa es como pues lo primordial, ¿no? San Gil, que es la capital turística.